I don't know anything about Peruvian cuisine, so I wanted to learn a bit about it and learn how people cook here. Los ajíes que vamos a utilizar se llama ají amarillo. Nosotros le llamamos ají amarillo cuando está preparado. It was really interesting. I mean, I liked how they talked about where the food comes from and the meanings of the names of the foods. Bueno, a mí me pidieron los de la Escuela del Sol, me pidieron que si podía dar clases de cocina prácticas para los alumnos que ellos dan clases de español. Trato que ellos participen y también darles un poquito de historia, platos de dónde provienen, por qué el nombre y todo Las eso, ¿no? yemas. Dependiendo Entonces, las los yemas platos típicos, cada plato tenemos tiene una historia. Entonces, tenemos mucho que contar sobre la comida y la tradición de cada plato. Les enseñamos los ajíes rellenos. Les indiqué que había acá en el Perú muchas variedades de ajíes y uno de los cuales era el ají verde, que era el que íbamos a preparar relleno. El siguiente plato fue el solterito, que es un plato típico de la ciudad de Arequipa, donde se dan mucho estas habas que se comen con este plato, que es una ensalada muy fresca. Y luego el plato de del pollo con la salsa de saúco al pisco, que el saúco es una fruta que se da también en la sierra y que ahora se ha popularizado mucho y la están haciendo en mermeladas. Entonces, eso es lo que se refiere al pollo que lo hemos hecho salteado con el saúco y con el pisco, ¿no? Que el pisco es el licor bandera del Perú, ¿no? You know, I didn't get everything that they said, but in general, I understood the gist of the stories. I really enjoyed the last dish, El Suspiro. It was very rich, it was very sweet, but it was very satisfying.